Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruimán García, analista minárquico defensa. Van Is, el guardián del S-81 Isaac Peral, ¿estará listo en 2025? El 6 de julio de 2021, la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó la adjudicación de la obra del séptimo buque de acción marítima, conocido como Van Is, al astillero de Puerto Real. La orden de ejecución se ha formalizado en la Secretaría de Estado de Defensa. El Van Is se trata de un buque de acción marítima de intervención subacuática, diseñado para llevar a cabo los cometidos de salvamento y apoyo al rescate de submarinos, operaciones de buceo, intervenciones en rescates y accidentes, a la vez que protección del patrimonio subacuático español, entre otras funciones. Se trata de un buque que la Armada Española espera con ansias para reemplazar al veterano A-20 Neptuno, que está llegando al final de su vida útil y que vimos recientemente navegando junto al deseado submarino S-81 Isaac Peral en las aguas de Cartagena. Se tenía previsto que durante el año 2022 se comenzara la construcción del Van Is, dando una elevada carga de trabajo al astillero gaditano de Puerto Real. Sin embargo, en febrero de este año, los sindicatos confirmaron la obra del nuevo Van de la Armada no arrancaría en Puerto Real al menos hasta el primer trimestre de 2023, suscitando la ira de los trabajadores portuarios. Según han revelado varios medios de comunicación locales, como La Voz de Cádiz, las razones del retraso de Navantia para la construcción del Van Is en el astillero de Puerto Real son las siguientes que les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, alquiler de las instalaciones de Navantia al grupo Concobra para la fabricación de 62 estructuras de acero, conocidas como jackets, para el parque eólico marino que se está desarrollando en aguas de la región de la Bretaña francesa, en un proyecto conjunto de España y Francia. En segundo, reparación de los cruceros Carnival Breeze y Carnival Sunrise de la naviera holandesa Holland America Line entre los meses de marzo y mayo de este año. Sin embargo, esta actividad es insuficiente para un astillero de la magnitud de Puerto Real, que es uno de los más grandes de Europa, que exige encargos de mayor enjundia, dado su tamaño, como por ejemplo el del proyecto Van Is, que según las estimaciones realizadas por Defensa generaría una carga de trabajo estimada de 1,3 millones de horas, con la creación de 1.115 empleos anuales entre directos e indirectos, con un valor añadido para la economía local de 54 millones de euros anuales y una demanda agregada de 159 millones de euros, por lo que sería una inyección de capital vital para una zona castigada por el azote del desempleo y la competencia realizada por los británicos desde el Peñón de Gibraltar. Los trabajadores de Puerto Real han mostrado su malestar con esta situación, ya que desean que comience la construcción del Van Is. Sin embargo, parece que tanto el gobierno como Navantia tienen otros intereses de momento. Y según la estimación efectuada por el canal y teniendo en cuenta que un buque de acción marítima suele tardar 2 años aproximados en su construcción, no tendremos el Van Is al menos hasta mediados del 2025 si, ojo, las obras del astillero empiezan en el primer trimestre de 2023, porque si no, el retraso sería aún más considerable, pudiendo el Van entregarse en el 2026 o incluso en fechas más tardías. Y
el análisis del canal determina que necesitamos de forma prioritaria el BAN IS para nuestra armada, por las siguientes razones que les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, dado el contexto geopolítico actual, donde existe riesgo de conflicto en cualquier momento, ya sea contra Rusia, China o contra los vecinos meridionales, es necesario que el S-81 y el resto de submarinos de la clase S-80 posean un buque de apoyo como el BAN IS, en caso de que se encuentren en peligro o dañados, proporcionándoles el BAN IS la asistencia adecuada en caso de que ocurra alguna desgracia. El segundo motivo es que el BAN IS no tiene un uso exclusivamente militar, sino que puede ejecutar misiones civiles, entre comillas, como rescate de personas en naufragios y protección del valioso patrimonio subacuático español, por lo que es una inversión rentable porque tiene un doble uso, tanto militar como civil. Además de que el gobierno quedaría muy bien ante la opinión pública española con la construcción de un navío de este tipo, ya que genera puestos de trabajo y los españoles aprecian mucho cualquier tecnología destinada a salvar vidas y no a sesgarlas. Y como no, también otro punto importante es el económico, ya que sería una inversión de 200 millones de euros, que proporcionaría, como comenté antes, una gran carga de trabajo al astillero de Puerto Real, manteniendo esos valiosos puestos de trabajo que Cádiz necesita como agua de mayo. Por último, sería un nuevo avance tecnológico para Navantia, ya que tendrá que integrar en el BAN IS todos los sistemas, sensores y equipos que debe llevar para abordar su amplio rango de misiones, desde la protección del S-81 hasta intervenciones de rescate y naufragios. En conclusión, el pronóstico del canal es que el BAN IS estará listo a mediados de 2025, a menos que ocurran misteriosos retrasos entre comillas, algo muy habitual en cualquier programa militar español. Esperemos que no exista un conflicto por aquel entonces, porque la 20 Neptuno es un buque con más de 40 años de servicio, que no dispone de la tecnología adecuada para asistir a los submarinos S-80 Plus. Les dejo para finalizar los atributos más importantes del BAN IS, el guardián del S-81. En primer lugar, 91 metros de eslora, 18 metros de manga y 5 metros de calado, con un desplazamiento aproximado de 5.000 toneladas. La tripulación es de 48 personas y puede embarcar a 12 tripulantes más. Alcanzará una velocidad de 15 nudos y dispondrá de una cubierta con helipuerto en la proa del buque. Poseerá dos vehículos submarinos no tripulados, por sus siglas ROP, preferiblemente modulares y desplegables, uno de ellos de observación y el otro de trabajo, que les permita realizar intervenciones hasta la profundidad que se defina. Contará con sistemas para proporcionar capacidad de ventilación, despresurización controlada, monitorización de la atmósfera interna del submarino y reflotamiento de un submarino hundido. Tendrán también configuración modular y serán fácilmente desplegables para su empleo en otras plataformas. Deberá poder suministrar provisiones de emergencia a un submarino hundido mediante contenedores estancos cilíndricos, conocidos como POTS normalizados. Poseerán sistema de referencia hidroacústico submarino para seguimiento y posicionamiento de los buzos, y dos cámaras hiperbáricas, dos teléfonos submarinos, compresores y equipos de buceo y radar de barrido lateral. ¿Qué piensas entonces del futuro BAN IS de la Armada Española? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy. Por favor, deja tu comentario y comparte en redes sociales para que las personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.